Ah, ya. Vale. Ya, no, estoy. Muy buenas tardes, estimadas y estimados periodistas. Quedo a vuestra disposición. Estoy sin lentes, así que no alcanzo a verte. Así que dime quién eres. Silvia, hola Silvia. El presidente del Partido Comunista dijo: no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas. Usted la semana pasada en Los Lagos se definió como garante, dijo que iba a garantizar este acuerdo. Presidente, le asegura a la ciudadanía que estos cambios se van a concretar. ¿Cómo la ciudadanía tiene que entender este anexo como parte de la propuesta también? Y lo último, presidente, instar un acuerdo a los partidos de la PRO, nos falta la presidencia, también insta al rechazo, a los sectores de rechazo. Silvia, muchas gracias por tu pregunta. Permíteme, porque esto de elegir la peor cuña posible para poder tratar de generar una polémica me parece que no colabora al debate. Guillermo Tellier planteó específicamente a partir de esa interpretación lo siguiente. Soy enfático. Más allá de una cuña imprecisa, nuestro partido garantiza que empujará con toda su fuerza el acuerdo logrado y su implementación. La decisión ahora está en el pueblo de Chile el 4 de septiembre y luego los representantes del Congreso para su viabilidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo valoro profundamente que los partidos sean capaces de ponerse de acuerdo y ofrecer un camino de certidumbre en caso de que el pueblo de Chile decida aprobar la propuesta constitucional. Y eso es lo valorable. Hoy día, yo como presidente de la República insté a que los partidos dieran certeza. Por el lado de quienes están apoyando la opción del apruebo, se han dado esas certezas de que, por ejemplo, en el tema de la vivienda, la heredabilidad de la vivienda es, por supuesto, que no quepa duda aquello. Se establecieron propuestas respecto al Poder Judicial, el fortalecimiento del Poder Judicial, importante para la gente. Entonces, yo valoro mucho que sean capaces de entregar esta certidumbre, creo que va en la dirección correcta y creo que al pueblo de Chile le señala un camino que es mucho más claro y que, en caso contrario, siendo ambas opciones legítimas, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, es un camino mucho más incierto, porque vamos a tener, como ya lo señalé anteriormente, que ir por un nuevo proceso constitucional, un nuevo proceso constituyente, porque el pueblo de Chile ya se pronunció al respecto. Chile quiere una nueva constitución escrita por un órgano electo para esa materia. Acá hay un camino claro y yo valoro la disposición de los partidos para haberse puesto de acuerdo en ese sentido. Los partidos de la otra opción, por cierto, tienen todo el derecho a plantear cuáles son sus observaciones. De hecho, han hecho planteamientos también respecto al tema y qué bueno, porque necesitamos más acuerdos en Chile y yo voy a defender aquello. Yo garantizo de que como gobierno vamos a empujar lo que los partidos que forman parte de nuestra coalición han acordado. Doy plena garantía de aquello. Hola, presidente. Valentina Reyes, en representación de todos los medios acá que cubren el Palacio de la Moneda. Hola, Valentina. La pregunta es por la decisión de no extender el estado de excepción a la región de Los Ríos. ¿Tiene que ver con una capacidad acotada de efectivos policiales y militares? O también a la necesidad de concentrarlos en la Araucanía y Biobío. ¿Y por qué el cambio de postura del gobierno? ¿Fue un error adelantar estos posibles escenarios? Nosotros siempre tenemos el deber de estar evaluando cuáles son las circunstancias en las cuales están las diferentes regiones. Y eso es lo que hacemos permanentemente y lo que se hace en particular en el Comité de Evaluación de los días jueves. Lo que nosotros hemos decidido es reforzar la seguridad en Los Ríos. Reforzar la seguridad en Los Ríos. Y tuvimos conversaciones con carabineros el día de ayer, con los ministros sectoriales, para que, en particular en las áreas donde hemos visto más incidentes, en particular en la comuna de Máfil, podamos justamente garantizar la seguridad de las personas.
El estado de excepción, no olvidemos su nombre. Es una medida excepcional. Es una última ratio. No podemos naturalizarlo. El rol de los militares, que es muy importante, no es el de garantizar el orden público. Los militares tienen otro rol y se les pide colaboración en circunstancias específicas. Lo que nosotros decidimos, y lo conversamos también con las diferentes autoridades de la región, alcaldes, delegados, parlamentarios, es reforzar la seguridad en los ríos, mantener el estado, si el Parlamento lo tiene a bien, el estado de excepción constitucional en la Araucanía y la provincia de Arauco, y por sobre todo seguir trabajando en el fondo del asunto. Yo creo que si algo todos los chilenos se han dado cuenta es que los estados de excepción en sí mismos no solucionan el problema de fondo. Y acá nosotros estamos implementando un plan que se llama Buen Vivir, que justamente busca abordar las causas más profundas del conflicto. Cuestiones que tienen que ver con la tierra, pero que tienen que ver también con cuestiones tan básicas como la conectividad, el derecho y el acceso al agua, la vivienda, que son temas que parecieran perderse de foco en esta discusión. Esos son los temas a los que nosotros también, en conjunto con la seguridad, le estamos poniendo prioridad. Así que yo esto permanentemente lo voy a estar evaluando, y en el Comité Político lo vamos a estar evaluando, y lo vamos a revisar toda la semana, siempre que sea necesario. Pero esto no puede ser por presiones, y ahí yo hago un llamado también a que con los parlamentarios actuemos en función de un interés que me imagino que es común, que es avanzar hacia la solución del conflicto y no seguir polarizándolo. Acá nadie quiere violencia. No la tengamos entre nosotros. Muchísimas gracias. Que les vaya muy, muy bien. Terminó. Cristian. Gracias.